¡Gol de España! Muy buenas a todos y a todas. Soy Manolo Lama y esto es un partido grande de la Eurocopa 2012. Tengo a mi lado a Paco González. Hola Manolo, hoy nos espera todo un partidazo. Nos disponemos a presenciar unos cuartos de final de la Eurocopa, nada más y nada menos. Para las grandes selecciones europeas conseguir esto es lo mínimo exigible en esta competición. Pero claro, eso no quiere decir que las aficiones se contenten con haber llegado hasta aquí. Cazorla. Le sale al paso para intentar robar. Xavi con el cuero. Puede haber peligro en esa jugada. La jugada tiene mucho peligro. El portero acaba de salvarle los muebles al equipo. Eso era medio gol. Gol, 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 gol. Ya vamos, 1-0 de momento. Ribery con el esférico. Se interpone y presiona el balón. Caballe. Ocasión inmejorable. Tiene pinta de contra el poste. No tardan en perderla. Recupera en campo rival. Pues no. Silva. Eso tiene buena pinta. Tiene mucho espacio. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. Prueba fortuna. Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. Tiene espacio para centrar. Qué bien ha puesto la pelota al primer palo. Balón para el defensa. Piqué. Bueno, Paco, te toca trabajar un poquito, que ya es hora. ¿Qué me dices de este futbolista? Este tipo de jugadores son más propios de los equipos grandes, que pueden permitirse prescindir de un defensa para que se incorpore al ataque. Fuera de juego. Uy, la oportunidad era de las que no se podía desaprovechar. Y el árbitro hace sonar su silbato. Paco, este fuera de juego va a levantar polémica. Pues además era una jugada con la que podían crear peligro. Un corte providencial. Puede estar hoy satisfecho. Nasri. Ribery con el esférico. Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón. Malouda. Xavi Alonso intenta recuperar. Xavi Alonso intenta recuperar. Vaya tiro. El arquero no ha podido atraparla. Navas. A Vidal. Messi. Nasri.
Sañá está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Mamma mía! ¡Oh, atención al cabezazo! ¡Vaya tiro tan horroroso! Combina con Piqué. Balón para Xavi. La pelota cambia de pies. Caballe. Esto tiene buena pinta. Cesc Fàbregas con el balón. Buen corte. Benzema. Sergio Ramos intenta cortar la jugada. La jugada tiene mucho peligro. La pelota acaba en los guantes del portero. La defensa no está hoy muy expeditiva. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Ramos estuvo listo adelantándose al pase. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué bien recuperado por él! ¡Mi madre! ¡Vaya clase que tiene el chaval! Mora detuvo el disparo con su cuerpo. Parece que no está contento con la acción de su compañero. Alba. Balón para Xavi. El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. El portero consigue agarrar el balón. Ha tenido que devolvérselo a su portero. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, Paco, ¿de verdad cómo ves esta eliminatoria hasta ahora? Muy, muy entretenida. Se han ido con ventaja al descanso y si consiguen mantenerla, su rival quedará eliminado. Pero necesitan mantener su nivel de juego y el balón alejado de su área. Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. Sañá. Falta favorable a la selección gala. La jugada tiene buena pinta. Corta la jugada con una buena intervención. Xavi Alonso con el cuero. Toca para Xavi. Cesc Fàbregas. El equipo rival se hace con la pelota. ¡Qué magistral estuvo robando! El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. El entrenador introduce un delantero más en el campo. Claro, el tiempo se le acababa, no podía esperar más. Sergio Ramos. Pique con el esférico. Balón para Silva.
Benzema. Malouda. Iniesta entra a su rival. Xavi prueba con una entrada. Qué gran entrada, recupera el balón. No consigue meter ese balón al hueco. Malouda. Nasri. No quiere dejar pasar al rival. Ha estado sensacional a la hora de robar. Sañá. Xavi Alonso intenta recuperar. Quita la pelota prácticamente en la línea. Cesc Fàbregas. Le arrebató el cuero a Vidal. Ribery con la pelota. Por poco, pero recupera el balón en la banda. Han perdido la posesión. A Vidal. Tiene espacio. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. No aprovecha en el centro. Y es el turno de los rivales. Xavi. El colegiado señala fuera de juego. El técnico quiere intentar algo nuevo. Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo. Así que un cambio táctico no es mala idea. Posesión para Spack. Desvía ese disparo. Muy bien interceptado ese balón. A Vidal. Benzema. Se deshace del defensa. Ojito Manolo, que es muy rápido. Atención al ataque. Bloquean el tiro. Prueba con el globo. Peligro en el área. Balón suelto. Corta y pega, pase arriba. El entrenador cambia de táctica. Y van a salir claramente al ataque. Está claro que si quieres remontar, tienes que arriesgar. Veamos, porque el árbitro ha parado el juego. Fàbregas controla el balón. Y aquí se acaba este ataque. Y que entra su rival. Quedan 5 minutos para el final del partido. Veamos qué es de ese ataque. La jugada tiene mucho peligro. ¿Cuántas oportunidades se pueden fallar en un partido, Paco? ¿Cuántas necesita este equipo para meter un gol? Hoy la verdad es que estamos viendo alguna increíble. Benzema. El balón acaba en los pies de su compañero. Puede ir dentro. Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. Las espadas siguen por todo lo alto. Aún queda tiempo para que esto cambie. ¡Qué gran pase! ¡Qué buen balón! Pierden el balón a la primera. Rodó correctamente en esa línea lateral. Y con esta victoria el equipo se garantiza su pase a las semifinales de la Eurocopa. Todo un éxito. La verdad es que ahora mismo es la envidia, supongo que envidia sana, si es que eso existe, de la mayoría de los países del continente. Aún queda trabajo por hacer, pero de momento lo conseguido es ya un hito histórico. Nada más desde la posición de comentarista. Que tengan un buen día y hasta la próxima. España.